La vida con la unión trajo a dos amigos de la infancia. De un lado, Matías Borsati, jugador del plantel superior de básquet, y otro lado, Lucas Algocino, jugador del plantel superior de fútbol. ¿Se conocen hace cuándo, muchachos? 10 años. ¿Vinieron juntos, pregunto? ¿Vinieron juntos? Acá, sí. ¿Quién pasó a buscar? Vos tenés cara que... ¿Viste que se levantó? Bueno. Se levantó hace un rato. Está bien, practicó la mañana. ¿Lo buscaste vos? No, él me buscó. Muy bien. Che, yo quiero, a ver, antes de empezar con la entrevista, ¿no? ¿Me prestan los teléfonos un segundo? No voy a mostrar fotos, nada raro, no se preocupen. Quiero ver cómo se tienen agendado. ¿Saben cómo se tienen agendado? Yo como el Mati. Pará, quiero ver, a ver cómo no. Mirá la foto que tiene ahí también, la foto del Indio Solari tiene. Mati Borsati, lo vemos, bien. Normal, ahí, ¿se puede escuchar el último audio después? No. Bueno, se tiene agendado Mati Borsati. Muy bien, perfecto. Buscame después una foto que tengas de él, que quieras mostrar. Mientras. ¿De él? Sí. Yo tengo fotos, fíjate. Está bien. Mi cumpleaños. ¿Y acá cómo lo tenés agendado? Normal, Mati Borsati. Está bien, yo pensé que. Lucky. Muy bien, lo mostramos. Lucky. Está bien. Más cariñoso. Sos bastante más cariño del amigo, hermano. ¿Entendés? Este amigo Lucky le puso. ¿Le decís Lucky o no? Sí, le decimos Lucky. Le dicen Lucky en la. ¿Se puede huir el último audio? ¿Le puedo huir yo? No. Por la duda no. A ver, ¿cuál fue el último audio? Perdón. No, recién. Recién. Fue organizando igual para. Muy bien. Yo creo que puede tener algún insulto. A ver, buscame una foto de tu amigo. Que pueda mostrar. El celular este lo cambié. No tenés. ¿Y alguna de recién? O que te mandó él, se puede ver. A ver, en el WhatsApp alguna tenés que te la han mandado. A ver. Oh, tranquilo, así. La de recién, capaz. A ver, la. Sí. Busca una. Y yo con él. ¿Tenés una? A ver. En conversación. A ver una foto de. Por ejemplo, cuando habló Juani. Sí. Nos mandamos los dos. Muy bien. Ahí. Pero tengo una foto de él. No, cae en el celular, no. Lo que mete el celular. La del perfil. La del perfil. A ver, la de perfil. Está bien, en la marca. Muy bien, perfecto. A ver, una foto que puedas mostrar. Con él. Con él. Mirá vos. Vos sabés que sos un mal amigo, te lo voy a decir. Sí, después ya lo vamos a hablar. Háblenlo después. Háblenlo. Mirá, este es un amigo. Acá la foto. Esa es la de mi cumpleaños. La de cumpleaños, ¿hace cuánto? ¿Con quién más están ahí? Los nombres nomás. El resto de los chicos. ¿Dónde fue el cumple? Eso fue en mi casa. En la casa, muy bien. Vemos una síndrome allá atrás, muy bien. Está bien, muy bien, perfecto. Bueno, me gusta, porque está bueno mostrarse las cosas, en el sentido que uno se agenda. Yo, por ejemplo, a mi amigo lo digo habitualmente, como lo tengo agendado, como le digo, claro. Pero vos me parece que no, algo así, ¿no? Estás un tipo muy formal. Tengo todo mi contacto por nombre y apellido. Desafío de jueguitos. Bueno, la conoces, Alejandra, ¿eh? ¿La conoces? Vos sabés que Alejandra no dice jueguitos, dice jugaditas, ¿eh? En Paraná dice que se dicen jugaditas, yo la primera que escucho. ¿Ustedes escucharon a hacer jugaditas? Yo sí, porque yo jugué en Paraná, así que... Ajá. Bien, Alejandra. Bien, Alejandra. Bueno, vamos para acá, a ver. El hombre del básquet, ¿más te decís qué hace tu amigo? Le tengo fe. ¿10? Nada, 10 seguro. ¿Con 10? Bien, bueno, perfecto. Que la levante picando. ¿Fue de arriba o Lucas? No, que de arriba. De arriba. Que la pase. Me esperaba vos, ¿cómo se desafían? Que la pase. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, siga. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Replay del taco. ¿Vamos una chance más? Una chance más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tiró taco, tiró pechito. No, la verdad que estuvo muy bien, muy bien técnicamente.
por ahí se le iba un poquito larga, pero cuando tiró el taco me di cuenta que estaba muy bien, la verdad que sí. Tiró firulete ahí, mira. Ya, tira firulete porque está muy bien. Está muy bien. Pero, ¿viene a ser más de 20? ¿Más de 20? Vamos, más de 20, es ahí. Señor Lucas, algo así, ¿no? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, la de Ronaldinho, la de redondo Ronaldinho, esa hay que ver. No, bueno, estuvo bien, pero capaz le faltó un poquito más porque tiene mucho talento, así que capaz que podría haber hecho un poquito más, pero bien, 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 lo banco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Qué te debe? A ver, pará. Pensá, ¿qué te debe? ¿Qué te debe? Que si, loco, te presté esto y no me lo devolviste más. Ya que son amigos, ¿hace cuánto? 10 años más o menos. Sí. Andá pensando, ¿qué te debe? ¿Qué dijiste? ¿Lo tenés vos? ¿Acordate? ¿Eh? Y ¿o te costó devolver? No, lo que sí, me olvidé una remera en el departamento y bueno, todavía sigue ahí hace como un mes más o menos, pero... Pero que vuelva. No te queda. Una remera de salir, de normal, digamos. Hace una musculosa. Una musculosa. ¿Qué tiene tuyo que no te devolvió alguna vez? Pero pasa algo de chico, desde un juguete, una pelota, algún disco, algún libro. Nosotros jugábamos, me acuerdo, con una pelotita de rugby chiquita y me parece que quedó en la casa de él y no volvió más, ya eran. Hace mucho, así que no. Una pelota de rugby chiquita. ¿Jugaban en el barrio? Perdía. Sí, jugábamos. ¿A cuántas cuadras viven? Cinco. A 5 cuadras, exactamente. ¿Y cuál era el lugar de la unión de, del barrio, la plaza, no? Sí, entonces nosotros igual fuimos a la misma escuela, ajá. O sea, yo era más grande, pero un año más grande que él, pero siempre estábamos juntos, en el recreo, aparte salíamos, íbamos a la plaza, estábamos siempre juntos. Se juntaban ahí. Y después del barrio, Fulvito, ¿dónde se juntaban? En el patio de la escuela. El patio de la escuela, todo en el patio de la escuela. Sin autorización, pero era. ¿Era de saltar de tapiales, de colarse? Y sí, porque no nos abrían, ¿viste? No, es increíble. Era los fines de semana, pero bueno. No hacíamos nada malo. Así qué lindo recuerdo. Fin, ¿eh? Sí. Lindo recuerdo. Sí. Lindo recuerdo. A 5 cuadras. A 5 cuadras. Nada, prácticamente. ¿Y todavía se siguen viendo en el barrio? Sí, bastante, hermano. Cada vez que nos juntamos nos pasamos a buscar todo el resto de los chicos también están todos por ahí, así que sí, nos hemos seguido y incluso a veces cuando conseguimos horario vinimos juntos un par de veces, o la vuelta, ¿no? ¿Quién invita a quién para los partidos? Yo, con mi grupo de amigos siempre, hasta cuando jugaban para nada lo íbamos a ver, así que acá venimos también con mi grupo de amigos, digamos, del barrio, pero siempre está la opción de venir a verlo. ¿Qué extrañan de aquellas juntadas? ¿Qué se acuerdan? ¿Alguna macana juntos? ¿Se deben acordar alguna? ¿Vos tenés cuerda de acordarte alguna? ¿Qué se acuerdan? No, en el barrio la verdad que hacíamos mucha macana. De ¿alguna chiquito, para contar? Pero... Dale, que la gente así está distinguido, tal, no hay apuro, nada. No, yo creo que las bombitas, el colectivo ahí en la esquina de mi casa. ¿El 16? El 14. El 14 que iba para adentro, el 16 iba por la costanera, ya claro, era más visible. Más visible. Era... Y era bombazo a... Por ahí se perdía algún huevo, ¿viste? Che. Ah, refaleaban los huevos también. Sí, sí. ¿Y quién era el más picante de la barra? Y allá mira, que está allá, que nos vino a acompañar. Ah, allá. Sí, allá. Sí, está allá el peor. Aquel es el peorcito. Así que vivieron los carnavales, digamos, a morir. Los veranos, la verdad que. La pasamos. ¿Y te acordás alguna que se mandó este? Que te la acordás, el día de hoy se acuerdan y. No, pero la verdad estamos todos los días juntos, así que siempre alguna nos mandamos. ¿Cuánto en general la barra de Guadalupe? Seremos 8. ¿Tiene algún nombre la barra? tuvo varios, pero... A ver, vamos a contar. Una pueden contar, no, una pueden contar. Y ahora quedamos... No, ahora quedamos la banda de Guada nomás. En un momento era... ¿Cómo era, chico?
Los Guadaboy. Los Guadaboy, los Guadaboy. Guadaloña en otro momento. ¿Guada? Guadaloña. Guadaloña, ajá. Iban varios más, pero los otros son más... ¿Tienen el grupo de WhatsApp de los amigos? Sí. ¿Cómo figura el grupo? A ver, muéstrame. ¿El nombre? Sí. ¿Cómo decir el nombre? ¿Cómo figura? A ver, ¿cómo figura el nombre de WhatsApp? Quiero engancharle algún mensaje, a ver, después, ¿eh? Y mira, recién este pasó la... La foto de recién. Ah, la foto de recién. De recién haciendo jueguito. Mirá, sí. Esto es una boludez que habíamos hecho una vez y quedó ahí nomás, pero... ¿Qué dice el grupo de WhatsApp? Dice Delis in the moment. Ah, Delis in the moment. Sí. Mm-hmm. ¿Quién es el que más comenta de los dos en el grupo de WhatsApp? ¿Vos o...? Sí, capaz que yo. ¿Quién es el que manda el primer buen día de los dos? ¿Viste? ¿Viste? Cayó buen día. Un dilema en el grupo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Quién? Pero él, generalmente él, porque ellos son los que arrancan más temprano que nosotros. Sí, soy el primero de y eso ya de los 6 y media, ya están arriba. Claro, muy temprano. Sí. ¿Y le mandó un buen día? Nada. ¿Alguna que otro insulto? Un buen día. Desafío 2 de la tarde. Llévate la localía ahora, ¿eh? ¿Apuesta? ¿Hay alguna apuesta? Un asado. Pará. Un asado para todos. ¿Asado por 3 tiros? Me prendo si yo mete, también. Si mete lo... Una Coca. Muy bien, perfecto. Vamos con la Coca-Cola. Medio tranquilo, una Coca-Cola. Sí, pero antes se apostaba así. Pues. Antes se apostaba así. La Coca. Fue por la Coca-Cola. El mamichino. Estás un poco tenso. No, estuvo bien, casi me gana, me parece que estuvo cerca, pero yo sabía que él jugaba al básquet, así que bastante bien. ¿Y si me hubiese pegado con los pies? Y capaz que la metía más con la mano. ¿Vos sabés que... ¿cómo anda tu porcentaje de simple? ¿Lo tenés más o menos? 60 y pico, ¿verdad? ¿Qué tal? Bien, ahí, más o menos. Bien. Pensá que grandes jugadores de la NBA tienen menos. Grandes ídolos de la NBA no meten una, ¿eh? Parece fácil, pero... Es difícil. Vamos con Matías. Tenés que hacer 3, tenés que hacer 2 para ganar. La presión. Listo. Ya. Bien. Claramente sacó ventaja. Estuvo muy bien. Hizo 2. Claramente entrenó todo lo que así. No es una excusa igual, pero está muy bien la verdad. ¿Tenés tatuaje? Sí. ¿Qué tenés ahí? La tapa de un disco de callejero. Esto también de Osvaldo, que tengo un callejero y la tapa. Sí. El 32. Con el número que debaté. Ajá. Esto por mi abuelo. Ah, bien, bien. ¿Vos tatuaje? No. Ahora no. ¿No te gustan? Más o menos. ¿Viste que los muchachos de básquet son de...? Sí, los acá en el grupo tenemos un grupo bastante... hay 2 o 3 que tienen unos lindos tatuajes, ¿sí? Bruno, Fernando, así que... Sí. ¿Le recomendás algún tatuaje que se haga? Es tu amigo, sí. Hacete uno. Estábamos pensando en el grupo de amigos hacernos todo uno. Ah, muy bueno. Estamos planeándolo. Está bien, ¿eh? Está bien. ¿Te va a animar esa? Sí, esa. ¿Eh? Sí, por los amigos hay que hacerlo así. Está bien. Chicos, le agradecemos estos minutitos. La idea era conocerse y que la gente de Unión conozca que hay 2 amigos incondicionales, que le mostramos el teléfono, jugaron, se divirtieron, que son hinchas, y que son amigos y que se vienen a ver y que están jugando en el mejor nivel que tenemos tanto en el básquet y tanto en el fútbol. Así que esa es la idea, conocerse. Cerrar la nota, ¿cómo le dirías para cerrar la nota? Acordate de algo, matalo con algo, para cerrar la nota. Y hace poco fuimos, a ellos les daban ahí unas entradas para ir al circo y la agarramos ahí con los chicos en el grupo y fuimos y lo hicieron pasar adelante, así que con eso lo matamos en eso.
A ver, por favor, venga, venga, un segundo. Un concepto, mirá. Ahí está. Qué personaje este muchacho, qué divino. Me cuesta ser entendido habitualmente y ahora me acaban de hacer un tratamiento de conducto. Van a hacer algún día un tratamiento de conducto, se lo recomiendo. Cuando sea. ¿Nunca hicieron de conducto? No. ¿No? No sabés lo que se pierde, muchacho. No sabés lo que se pierde. No, una cosa hermosa también de conducto. Dejame, puedo mandar saludos a mi odontólogo, a Cristian y a Mauro Olmo, que me dejaron 10 puntos el diente, que tengo un problemita. Bueno, les recomiendo, cuando haya un odontólogo, se van a acordar de mí. Bueno, se cuidan la boca, es importante, porque después de grande, a los 36 años, se van a dar cuenta cómo no hice caso. ¿Se cuidan la boca? Sí, aparte de otra lesión. Es verdad, sí, hay que cuidarse la boca. Auspician a la vida color de unión.